Ahora hablaremos del microprocesador. Es uno de los componentes más importantes que tiene una computadora y es el que le va a dar el nombre a nuestro computador. En este caso tenemos uno de nombre Pentium 4, entonces nuestra PC se denominará Pentium 4. Los microprocesadores de Intel o los CPUs son componentes que vienen rotulados detalles técnicos de la misma empresa, los cuales debemos saber interpretar. Este microprocesador, por ejemplo, nos indica en esta parte de acá cuál es la velocidad de proceso que posee. En este caso particular podemos observar que nos dice que es de 3.00 GHz. Luego, Podemos observar eh, después del slash eh, las iniciales 2M, lo cual nos indica que tiene una memoria caché de segundo nivel de 2 MB, la cual se utiliza para hacer intercambio de información con el chipset de nuestra placa base. Hacia el costado podemos observar lo que viene a ser la señal de reloj utilizada por el microprocesador. En este caso particular nos indica que es de 800 MHz. En la parte superior podemos observar una muesca que nos va a permitir eh, hacer la instalación del microprocesador dentro de la placa base, en el conector denominado socket. Esta muesca también la podemos observar en la parte inferior. Acá observamos la muesca y acá podemos observar un pequeño triángulo de cobre, el cual nos da un punto de referencia para la instalación dentro del socket, el cual será muy importante al momento de hacer la conexión del socket con el microprocesador. El microprocesador en la parte posterior podemos observar que posee contactos. Esta nueva tecnología ha sido incluida por los fabricantes Intel, en los microprocesadores de socket 775, los cuales podrían ser los Pentium 4, los Core 2 Duo. También esta tecnología se incluye en el Cori 3, Core i5, Core i7. Ya no poseen los, los pines como las versiones anteriores, solamente contactos. En la parte central podemos observar un conjunto de componentes electrónicos de color marrón, los cuales forman la memoria caché de segundo nivel que vimos hace un momento. Hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho podemos observar otra vez las muescas que son los puntos de referencia para la instalación del microprocesador dentro del socket de la placa base.